Hello and welcome to Doc Aviv 2021 at the Cinematheque around Tel Aviv and online. My name is Tammy Lieberman and I'm thrilled to be here with Dario Doya, the director of Vicenta, which is screening in our Beyond the Screen competition. Here with us is also Naomi Stenberg, who will help us with the translation to English and Spanish. We would like to thank the Embassy of Argentina for their support in presenting this film. Vicenta is available online until July 10th on the Doc Aviv website. Shalom וברוכים הבאים לדוק אביב 2021 בסינמטק, ברחבי תל אביב ואונליין. אני תמי ליברמן, אני מתרגשת מאוד להיות כאן עם דריו דויה, הבמאי של ויסנטה, שמוקרן במסגרת תחרות מעבר למסך. נמצאת איתנו כאן גם נעמי שטיינברג, שתדאג לתרגום לאנגלית וספרדית. בהזדמנות זו נשמח להודות לשגרירות ארגנטינה על תמיכתם בהצגת סרט זה. ויסנטה זמין אונליין עד העשרה ביולי באתר דוק אביב. דריו, your very, very strong film, very humane and sensitive film, touches on a crucial issue that has been vastly protested in Latin America and specifically in Argentina in the past decade, the issue of reproductive rights, of gender-based violence, of women's rights, and specifically marginalized women's rights. But the film explores the case of one family and one individual woman. And I would like to know what led you to the story of Vicenta, this quite famous story of Vicenta in Argentina and her daughter, and to the making of this film. Darío, tu fuerte película toca un tema crucial y muy actual que ha sido ampliamente protestado en América Latina y específicamente en Argentina en la última década. El tema de los derechos reproductivos, el tema de la violencia contra mujeres, los derechos de las mujeres y también los derechos de las mujeres marginadas. La película explora un tema, el caso de una familia, pero también de una mujer individual. ¿Qué te llevó hacia esta historia de, tan famosa de Vicenta y su hija y hacia la realización de esta película? Sí, la historia de Vicenta bueno, transcurrió en el año 2006 y fue muy conocida porque fue tratada masivamente por los medios de comunicación. The story of Vicenta first started in 2006 and was highly publicized due to the media attention that the story has received. Pero en un momento la historia desaparece de los medios y la sensación que había quedado era que toda la lucha de esta mujer porque los derechos de su hija sean respetados no había tenido sentido. But in one time, the story vanished from the media and we were left with the sensation that the whole struggle of this woman was left with almost no meaning. La sensación que había quedado era que no tenía sentido la lucha porque igual no iba a poder, iban a ser respetados sus derechos. Pero lo que pasó después, cuando la historia desaparece de los medios y Vicenta sigue luchando, es lo que a mí me llevó a querer hacer, a contar esta historia. So the struggle was left with this worry because even with her struggle, she was left with no reproductive rights. And what was interesting to me was the struggle that was after the media got her attention, which was not highly publicized. And so the story that the struggle beyond what happened after the media attention. La primera parte había sido muy, muy triste, pero la segunda parte de la historia, la que no fue conocida, se volvió maravillosa. Y yo quise, me pareció que estaba bueno que la gente conozca toda la historia completa, y por eso surgió la idea de hacer esta película. So the first part of the story is actually a very sad one. But then there is another part of the story, which is a magnificent part. And in my interest, I wanted to bring the whole story to the attention of everyone. I thought it was very important to tell the entire story. Muy bien. How did you reach Vicenta?
How was the work with Vicente and with Laura, her daughter? ¿Cómo llegaste hacia Vicenta? ¿Cómo fue el trabajo con ellas, con su hija? Yo a Vicenta la vi una sola vez. Tuve una reunión con ella sola, y me encontré con una mujer muy, pero muy alegre, totalmente diferente a la imagen que yo tenía, ¿no? De una mujer muy sufrida. Me encontré con una mujer con unas ganas de vivir enormes, con una alegría enorme. So I met Vicenta only once. We had a one-on-one meeting, and what I found was a very happy and cheerful woman, which was the opposite of what I expected. I found a woman with so much happiness and so much willingness to speak and to live. Y cuando le empecé a hablar de la película y de las ganas de, que tenía de hacer esta historia, de contar esta historia, ella se le llenaron los ojos de lágrimas y cambió totalmente la cara, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que para ella era muy, pero muy difícil y doloroso recordar lo que había vivido. When I spoke with her about our plan or my plan to make a movie and tell her story, her eyes filled with tears, and she said that it's very hard for her to relive everything she has been through. Y me dijo que que sí, que bueno, que me autorizaba a hacer la película, me autorizaba a que la película lleve su nombre, pero me pedía que no quería participar de ninguna manera por el dolor que le causaba recordar, ¿no? She authorized me to go on and make the movie, and she also gave me the permission to use her name, but she asked me not to take part in the movie because of the pain that it incited in her. Así que ese día yo charlé muy poquito porque por respeto a ella, por el dolor que le causaba, pero algunas de las cositas que ella me contó, muy poquito, quedaron en la película. So I have spoken with her only a little bit because of the pain it generated. But some of the things, the small things that she has told me in our conversation did stay and did enter the movie. Y bueno, esto que les estoy contando de alguna manera también explica un poquito por qué hicimos la película con muñequitos de plastilina. Ella es Vicenta. And this story, this background story also is a part of the explanation why we decided to use the plastiline figures. Mm-hmm. And this leads me to my next question, which is indeed, how did you establish this cinematic approach? I understand the why you need animation, why you need to find a way to conceal her face and not to involve her in the shooting of the film. But why this approach? Why plasticine figurines? Yeah. Entonces, ¿por qué, cómo estableciste tu enfoque cinematográfico? Cinematográfico. Sí, entendimos el problema de no usar, o sea, no poder filmarle a ella, pero también queríamos saber por qué el uso de las figuras plastilina y animación. Y Te escucho, ¿eh? Naomi, כרגע אנחנו לא שומעים אותך. We can't hear you right now. I'm very sorry. I have a technical issue. Yeah. Te escuchamos, ¿eh? Ahora sí. Muy bien. I'm sorry. Sorry. Así que, ¿por qué el uso de la figura de plastilina y animación? Yo, bueno, lo que conté, que Vicenta no quería participar, y después que yo no quería hacer una película con material de archivo y entrevistas. Si querés traducir eso. So the first need was not to shoot Vicenta herself, and the other reason was we didn't want to use archival footage, only archival footage. Y yo quería que ustedes, que el público,
acompañe a Vicenta cuando a Vicenta le iban pasando las cosas. No que sea una película de lo que le pasó a Vicenta en el pasado, sino tratar de contarla en el momento en que las cosas iban sucediendo. I wanted to tell the story. I wanted the public to accompany Vicenta while she was going through those things and not looking at it from a backward perspective. So to really accompany her through her struggles. Entonces ahí empecé como una búsqueda de cómo hacerlo, ¿no? No quería hacerlo con actores, porque bueno, no sé dirigir actores y vengo del documental, y empecé a buscar una manera de contar esta historia. Entonces, so I was looking for a way to do this, and I didn't want to do it with actors, once because I don't know how to direct actors, and two because I come from the documentary film industry. So this was a solution I found while I was searching. Y empezando a buscar, me encontré con el trabajo en internet que tenía colgado una artista plástica, Mariana Ardanás, que es una ilustradora de libros infantiles. Ella trabaja con plastilina ilustrando libros infantiles. So searching online, I saw Maria Ardanás' work. Sí. She's an illustrator, and she writes mostly for kids, for children books. And yeah. Y ella tenía publicado un trabajo de ella que era una nenita muy chiquitita que vivía encerrada siempre en un cuarto. No crecía y quedaba encerrada en ese cuarto. Y para mí, cuando la vi, me imaginé que esa nena era la hija de Vicenta y que el no crecer, no poder crecer, era un poco la discapacidad que tiene Laura. And one of her figures that went published was a figure of a little girl who did not move and was incarcerated in a room. And it was like she couldn't grow. And when I saw the little figure, I saw Laura, the little girl, and it inspired me. Y bueno, me contacté con ella y charlamos y nos pusimos de acuerdo, hicimos una prueba a ver si esto funcionaba. Tengo que aclarar para los que no vieron la película que no es stop motion. La película, los muñequitos no se mueven. Se mueve la cámara, pero los muñequitos no es stop motion. Entonces, I contacted her and we started to work together. And one of the things that I want to say to our viewers is that it's not animated. The only thing that moves is the camera. Y bueno, hicimos una prueba, hicimos un teaser de 5 o 6 minutos. Y vimos que funcionaba, o creíamos que funcionaba, nosotros lo veíamos y nos decía que iba a funcionar, por lo menos en esa duración, y bueno, nos animamos a hacer esta película, y fue uno de los procesos más lindos que me tocó vivir como documentalista. So we did a trial of like 5-6 minutes, and we saw that it worked, or at least we thought it worked. And we started to work on it, and it was really a very beautiful process, one that I think was one of the most meaningful processes as me and my documentary career. Wonderful. It is quite amazing. When I was watching the film, it takes a while to understand that the figurines are not moving, and to realize that this sense of living, of motion comes from the camera, comes from different effects, sound effects, lighting effects, from rain, from smoke, but the figures never move. And I think they are so well executed that they seem alive. They seem very expressive. And I wonder, why did you choose this style of animation, this creating this tension between motion and total stillness. Okay. Así que a mirar la película lleva un tiempo darse cuenta de que las figuras nunca se mueven, que no están animadas, están quietas.
el movimiento lo crea la cámara, mediante efectos de sonidos, iluminación, artificios como la lluvia o el humo, pero sin embargo hay algo tan expresivo en las figurillas que parecen que están vivas. Así que lo que quiere preguntar es que ¿por qué eligió este estilo de animación? Bueno, no tan animación, pero otra cosa. Sí, sí, sí. Este uso de tensión entre el movimiento y la quietud total. Sí, hacer una película de animación era imposible porque, bueno, no soy animador y, bueno, una cuestión también presupuestaria. Pero, y no sé... Bueno, pero si querés traducir eso y después sigo, dale. So doing animation was not very possible. Also, it's a matter of style, but also I'm not an animator. Y entonces, bueno, fue probar qué pasaba si... Fue una prueba, en realidad. Fue algo como que, bueno, ¿y qué pasa si no los movemos? ¿Y qué pasa si en realidad se mueve la cámara? Y lo probamos, hicimos ese teaser y pensamos, pero fue, no es que sabíamos que iba a funcionar. Fuimos probando, fuimos viendo a ver si funcionaba, y bueno, acá estamos, lo que había. We started to see if it works not to move the figures, but only the camera. And in the teaser we did, we thought it kind of worked, but we didn't know that it was going to be like this, and here we are at the dock of it. Y una cosa, permítanme decirles que si esta película funciona como funciona, es por el gran trabajo que hizo Mariana con los personajes, con la expresividad que tienen los personajes. El trabajo que hizo, piensen que ella sola, una sola, Mariana sola hizo 120 personajes de plastilina. So I would really like to add that if this film was successful, it was a lot of it was due to Mariana's work. I mean, imagine it's just one person and the expressiveness that she made in the figures, and it was amazing, and she made 120 figures by herself. Yeah, extraordinary. Now, you do include in the film some live action materials, some excerpts from media coverage, and of course, one coverage that shows Vicenta herself in real life. And I wanted to ask you, how did you decide where and when and why, of course, to bring these excerpts into the film? Okay. ¿Cómo decidiste dónde y cuándo emplear videos de acción en vivo, medios y especialmente la representación de Vicenta en la vida real, en la película? Sí, el material de archivo que pusimos... Casi todo lo que está en la película es casi todo lo que conseguimos. Encontramos muy poquito material de archivo. A pesar que la historia fue terriblemente mediatizada, lo que quedó es lo que encontramos. So everything that we found in the story was used. So we found really little archival footage, even though it was very highly publicized in Argentina. Y la decisión de dónde ponerlo y cuándo ponerlo, bueno, el trabajo de Luis Camardella, el guionista, y creíamos que está en ese momento necesario porque, primero porque corta un poco la cuestión, le da la parte documental, nos pareció que era interesante ese contraste entre los muñecos, el mundo de plastilina y el mundo real de la historia que pasó a través de los medios y vista en televisores. Perdona, a veces lo hago largo. No, está bien. The decision where and when to put it was part of the scriptwriter. ¿Me puedes decir el nombre? Luis Camardella. Luis Camardella. Luis Camardella, the scriptwriter, and we wanted to show the contrast between the world of the figures and the world of
the reality, and we wanted to show that contradiction through putting that inside a plastiline TV. Y la decisión del final de mostrarla a Vicenta, yo estuve en ese momento físicamente, yo estuve en ese acto y nada, lo que lloré ese día. Entonces, si yo ese día me había emocionado tanto, yo pensé que la gente al verla a Vicenta en ese momento, a través de la película también se iba a emocionar. Entonces fue como natural ponerla, ¿no? Poner esa imagen. Well, in the last, in the final footage, when you see Vicenta, I was actually there in the room in that ceremony. And I remember how much it touched me and how much what it did to me mentally. So I thought I thought putting it in the movie would make the same result for our viewers. Will you already work? Sorry, continue. No, it's going. I wondered if you were already working on the film when you were in the room. ¿Ya trabajaste sobre la película cuando estabas en ese acto? No estaba trabajando. Todavía estaba pensando en hacerla, pero no sabía cómo hacerla. Todavía no me había encontrado con Vicenta siquiera. Ahí fue la primera vez que la vi. No charlé en ese momento, me encontré después porque obviamente era otra cosa. Pero no, todavía no estaba trabajando en la peli. No, I was not working on it yet. It was actually the first time when I saw Vicenta. Later on, I also met with her, but we didn't speak at that time. I was not working on the film yet, and I was only thinking about doing it. Didn't know exactly how to do it. Y me sigue pasando, ahora ya la peli la veo cada tanto, que cuando llega esa imagen, nada, me pongo a llorar. La veo a Vicenta y nada, me pongo a llorar. Así que bueno, nada, creo que nada, es eso. Me emociona mucho verla. To this day, and I see her more now, Vicenta, because of the movie, but until to this day, every time I see this footage of her in the ceremony, it gets me every time. I get emotional and yeah. Did Vicenta see the film? Vicenta me pasó un poquito lo mismo que cuando me encontré con ella. Yo hablé con ella, esto pasó todo en la pandemia, no me podía reunir personalmente con ella, pero la llamé por teléfono para decirle que la película se iba a estrenar y me volvió a decir lo mismo, me volvió a decir que para ella recordar que estaba contenta que la película esté terminada, que se iba a estrenar, pero que le producía tanto dolor que prefería no verla. Y ojalá que algún día la pueda ver, pero todavía no la vio y no sé si, bueno, ojalá que la pueda ver. So due to the pandemic, I couldn't see her once the movie was out, but I did call her and told her that the movie is out. And she told me more or less the same thing she told me when we met, that it's really hurtful for her to relive what she's been through, and for that reason, she has not seen the movie yet. Hopefully, one day she will. No sé si puedo expresar lo raro que es para mí haber hecho una película sobre una persona y que esa persona no haber podido compartir la presentación con la protagonista. Lo entiendo perfectamente, entiendo el sufrimiento de Vicenta, entiendo su decisión, pero ha sido un poco raro. Bien, ¿no? No lo digo como mal, pero es raro. For me, I have no words to express how challenging or maybe odd it is to make a movie about someone who is not participating in the process. I'm of course not saying it as a critic, as a bad thing. It's just, for me, it was a bit challenging. Mm-hmm.
I think you had a few challenges here because you were making a film about a person who wasn't participating, because you were dealing with a very bureaucratic reality, very technocratic reality that is perhaps not entirely cinematic, or could be perceived as not entirely cinematic. And yet you made a very gripping film. So how did you handle this challenge in the film making process? Bueno, tenías muchos desafíos, no solo uno, porque la película también se trata sobre una realidad de burocracia compleja, una realidad muy tecnocrática y gris, que podría prescribirse como poco cinematográfica. Pero lograste crear una película que es a la vez apasionante y altamente cinematográfica. ¿Cuál fue su proceso de trabajo a la hora de afrontar este desafío? Bueno, primero me alegra mucho que me diga que la, esto, ¿no? Que lo he logrado. La verdad que fue un trabajo en equipo muy hermoso. La verdad que no fui yo solo, fue un trabajo en equipo. Y si la película la pudimos hacer es porque hubo un equipo de trabajo que funcionó muy bien. So first of all, it excites me that you say that we managed to make a touching movie. So thank you. And also, it's important to me to say that we worked in a magnificent team, and it wasn't just me; it was a bunch of people that did a great job. Toda la parte legal, no, fue muy muy difícil y me daba mucho miedo. Afrontarla porque no sé cómo, no sabía si iba a funcionar, si iba a ser muy, muy densa, muy aburrida, pero también tenía que estar. So approaching the legal part, the bureaucratic part, was a bit intimidating because I didn't know if it's going to be heavy or boring and very dense, but we did it. Creo que funcionó. I think it worked. Y también acá tengo que nombrar y valorar el trabajo de la voz en off. Florencia Gattari, después si querés te lo repito. Florencia Gattari escribió esa voz en off, que creo que también es el otro punto fuerte de la película, ¿no? Creo que la película funciona gracias a su gran trabajo. I also have to name Florencia Gattari, who wrote who wrote the narrator part, and I think that all the legal part and all that the part that we discussed now was would not transfer well without her great work on it. Creo que lo que ella escribió le da a la película un vuelo que sin su trabajo tal vez la película no lo tendría. I think that what she wrote gave the movie a leverage that maybe without it it wouldn't work. Y acá permitime decir algo que no es casual, que tanto Mariana Ardanaz como Florencia Gattari no vengan del cine, era su primera experiencia del cine, vienen de la literatura infantil, una como ilustradora, otra como escritora, y creo que ellas dos son las que han hecho que esta película sea lo que es. I have to say that also Gattari and also Ardanaz. Ardanaz, both of them are not coming from the film industry. Both of them come from children book theme. One is a narrator and one is an illustrator. And I think that the success of this movie is largely due to their work. I want to ask one last question. And it's regarding the fact that the film began its festival run in 2020, late 2020, and not very long after that,
a major victory took place in Argentina when the first trimester abortion became legal. There was a change of law. And first of all, I wonder how, following this historical battle, this historical achievement, how were the responses to the film? And also, if I may ask, what do you think about this this change in law? Bueno, la película comenzó su carrera en festivales el fin de 2020. Poco después se produjo una gran victoria en Argentina cuando se legalizó el aborto en el primer trimestre. Así que, ¿cuáles fueron las reacciones a la película en Argentina, especialmente luego de esta histórica batalla y logro? ¿Y cuál fue su reacción para este logro? Mira, nosotros estuvimos trabajando 5 años en esta película y la ley se venía, la ley del aborto se venían hablando siempre, y fue una casualidad enorme, enorme, que el estreno de nuestra película, bueno, en Argentina, en el Festival de Mar del Plata, se dé en paralelo con el debate de la ley. Fue una casualidad enorme y muy, muy linda para nosotros. So, look, we've been working on this film for 5 years. During all those 5 years, the struggle for to make abortion legal was always there. But it was a huge, huge surprise for us that when the movie went out, it was just close to this law change, and it was really, we did not expect it. La lucha de las compañeras, de las mujeres por la ley del aborto venía desde hacía mucho, mucho tiempo. Y yo me parece que tengo que ser muy respetuoso y entender que nuestra película fue una cosita muy pequeña que se dio en ese momento y que sumó una cosita muy chiquita, pero y que fue muy emocionante estar estrenando la película en ese momento. So the struggle for women's rights to abort has been a long year struggle, and I have to be respectful and to say that the movie was only a small step in a larger struggle, so it was a very small thing in a bigger picture, and it was very, very, very exciting and very moving to be able to stream the movie in this moment, in this historical moment. Y otra cosa que fue muy lindo, gran parte del equipo, la lucha contra el aborto, a favor del aborto, está bien que es una lucha de las mujeres, tendría que ser de toda la comunidad, ¿no? Pero es una lucha de las mujeres. Y casi todo el equipo de la película son mujeres. Así que fue muy lindo también que ellas se apropien de la película, las compañeras que trabajaron en la película y que la disfruten en ese momento. We have to remember that the struggle, although it should be a humane struggle, and including men, it is first and foremost a woman's struggle. And the majority of the team that was working on the film we were women. So it was it did enter the movie, the fact that most of the team were women. Bien, muy bien. Yes. Thank you very much, Darío. I thank you for this wonderful work. I thank you for joining this conversation with us today. I know that unless this creates any kind of pain, I wish to give Vicenta our message of admiration for her path, for her courage. And if that's something that you can give her from us, then
then we would be grateful. And good luck with the film and its next adventures and ventures. Thank you. Bueno, lo que dijo es muchísimas gracias por venir. Y si podrías mandar a Vincenta de nuestra parte, si no es demasiado doloroso, y si te lleva la ocasión, darle nuestro amor y respeto, y te deseamos mucha suerte con la película en sus nuevas aventuras. Bueno, nada, agradecerle yo también por haber seleccionado, por haber programado la película, por, me imagino, lo difícil que habrá sido organizar esta edición del festival. Y bueno, nada, agradecerles. Claro que le voy a contar, le tengo que contar tantas cosas a Vicenta. Así que les voy a transmitir su agradecimiento. Y bueno, gracias a ustedes y a vos también por adaptarme también. Thank you so much for organizing this. I can imagine it was a difficult and challenging to organize it. I will send Vincent, I have so many things I have to tell her, but I will send her your message, and thank you very much for hosting us and selecting the movie, and thank you very much. Mm-hmm. Bye-bye. Bye-bye. Gracias, Noemi. Ciao, Gloria. Ciao. Ciao, gracias. No, gracias a ustedes. Chao, thank you, Naomi, very much. Toda, Naomi. Chao.